Hola, hoy vamos a aprender a hacer este bolso en crochet utilizando, como ven, dos colores. Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Las medidas de este proyecto finalizado son las siguientes. De altura mide 25 centímetros, que serían 9 tres cuartos pulgadas. Y de diámetro mide 66 centímetros, que serían 26 pulgadas. Ok, para esta cartera o este bolso yo utilicé una base ovalada y las asas. Si ustedes no tienen estos productos, no los pueden conseguir, igual pueden hacer este bolso. Entonces vamos con los materiales. 100 gramos de hilo de color claro. Este es un color beige, clarito. 150 gramos de hilo que es el predominante, el color de la base. Son 150 gramos. Este hilo es número 4. Vamos a necesitar un crochet 4.5 milímetros. Un crochet 4 milímetros. Ahora vamos a medir esta base. Tiene 22 centímetros que serían 8 tres cuartos pulgadas. Y las asas, vamos a medirlas desde la base. Miden 59 centímetros, que serían 32 un cuarto pulgada. Como les decía, si ustedes no consiguen estos materiales, en la parte de aquí arriba les va a salir la base ovalada que tengo tejida. Tienen que hacerla primero y luego entonces comenzamos con el punto. Ok, esta base tiene 52 espacios. Si se fijan, aquí tengo una marca y tengo otra marca aquí. En la parte interna, desde aquí, aquí tengo 15 puntos. 15 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí está la marca. ¿Ok? Esta marca es el área donde voy a aumentar. ¿Qué van a hacer? Si cuento desde esta marca, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí está la marca, 11. Luego tengo las 15 en este lado, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aquí tienen que haber 11, desde esta marca a esta marca. ¿Qué significa esto? En cada uno de los espacios voy a hacer dos puntos, desde aquí, aquí y desde este punto a la otra marca, que son 11, vamos a hacer 3 puntos. Eso es lo que vamos a realizar ahora. Ok. Esta parte es la parte interna del bolso. Esta es la parte de afuera. Tenemos que tejer en esta dirección. Entonces, vamos a ubicar donde tengo la marca. Aquí la tengo, que sería este espacio. Vamos a movernos 2. Por aquí voy a entrar con el crochet para sacar la hebra. ¿Okay? Vamos a hacer una cadeneta. Vuelvo a entrar. Tomo la hebra. Y hago un punto. Aquí ya tendría 2. Paso al siguiente. Uno, dos, al siguiente, uno, dos, ¿okay?
2, 2, hasta llegar a la marca. Aquí tendríamos que hacer 3. Entonces, el punto donde voy a finalizar haciendo 2 es aquí. Márquenlo para que no se vayan a pasar. Entonces, seguimos trabajando hasta este. En el siguiente ya tenemos que aumentar. Vamos a hacer. Ok, aquí ya tengo esta parte lista. Aquí está la marca donde tengo que comenzar a aumentar. Entonces, ahora, en cada espacio vamos a hacer 3 puntos. 1. Dos. Y este sería el número 3. Ok, pasamos al siguiente y hacemos lo mismo. 1. 2. 3. Al siguiente. 1. 2. 3. ¿Ok? Entonces, continuamos hasta llegar a esta marca. Luego de esta marca, volvemos a hacer 2, 2, 2, 2. De este grupo de 3 van a ser 11. Vamos a hacerlo. Ok. Aquí se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora comenzamos a hacer 2. Ok. Así hasta finalizar todo el borde. Y todos los espacios. Vamos a hacerlo. Ok. Este es el de 3. Aquí se nota que son 3 puntos. Si cuento aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora comenzamos nuevamente a poner 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Ok? 11 espacios. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Contamos entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si cuento esta parte, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltaría 1 para completar los 15. 1 de 2. Ok, suelto la hebra. Voy a pasar por la parte de abajo. Tomo la hebra y la saco, vamos a ajustar un poco aquí. Listo. Al finalizar esta parte tenemos que tener 126 puntos. Como les explicaba cuando les di los materiales, si ustedes no consiguen la base dura, pueden hacer la tejida. Esta es la que está en mi canal y la que yo les dejé el link cuando les di los materiales. También voy a dejarlo en la descripción de este video. ¿Qué va a variar de esta a la dura? El número de puntos que vamos a tener en la última vuelta. Les explico. Esta base en la vuelta número 9 tiene 114 puntos. Necesito tener 126 puntos. Quiere decir que me faltan para poder llevarla a la misma cantidad que voy a tener con la base dura. Me faltan 12 puntos. Entonces, vamos a hacer una vuelta número 10 y vamos a aumentar 6 veces a cada lado. ¿Cómo lo vamos a hacer?
4 puntos, un aumento. 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, hasta tener 6 aumentos. ¿Ok? Para poderla llevar a 126, que son los números de puntos que tenemos que tener. El patrón de este proyecto es múltiplo de 6. Vamos a continuar entonces. Cuando ya tengamos la vuelta número 10, seguimos las instrucciones que están en el otro, con la otra base. Ok, entonces ahora ya cambiamos este que fue con el que pusimos los puntos al número 4. Vamos a ajustar. Subo con una cadeneta y voy a hacer un punto bajo en cada punto de inicio. Hasta finalizar. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Ok, aquí ya estoy al final de la vuelta. Vamos a soltar el punto. Voy a entrar por donde están los lazos de arriba. Tomo esta hebra y la paso hacia atrás. ¿Ok? Y ya tenemos lista esta parte. Ahora cambiamos al crochet 4.5. Si ustedes no tienen este crochet, no se preocupen. Pueden seguir trabajando con el que tengan y que hayan comenzado la primera parte. Para comenzar esta segunda vuelta vamos a utilizar ya el color de contraste y nos vamos a guiar por el gráfico. Este gráfico lo van a conseguir el link en la descripción de este video para ir directamente a mi página web para que lo descarguen. ¿Cómo vamos a trabajar? Esta parte que está aquí es lo que tenemos que repetir. Se fijan que lo puse con color un poco más claro que el resto. Entonces, la primera vuelta que vamos a hacer es esta comenzando desde el color rojo. Vamos a hacer uno rojo, uno blanco, uno rojo y tres blancos. Uno rojo, uno blanco, uno rojo, tres blancos. Uno rojo, uno blanco, uno rojo, tres blancos hasta finalizar esta vuelta. Vamos a hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es una cadeneta. Tomando solamente la hebra de atrás, vamos a hacer el primer punto. Vamos a tomar las dos. Ok, aquí. Tomo la hebra y antes de cerrar, cambio al hilo blanco. Ok, aquí ya tengo el primer punto. Entonces, uno rojo, uno blanco, uno rojo, tres blancos. Uno rojo, siempre tomando la hebra de atrás. Este va a ser el blanco, cambio de color. Rojo, blanco, me viene el rojo. Tomo la hebra, cambio de color. ¿Ok? Rojo, blanco, rojo. Rojo, blanco, rojo. Me tocan tres blancos. Uno. Dos. Este sería el tercero. Antes de cerrar, cambio al rojo. Aquí está. Ajusto.
¿Ok? Y repito, me viene rojo, entro, tomo la hebra y cambio con el blanco. ¿Ok? Ajusto. Vamos a hacer el blanco, tomando la hebra de atrás. Y vuelvo a cambiar a poner la hebra roja. ¿Ok? Entro hacia atrás, tomo la hebra roja y cambio a blanco. ¿Ok? Rojo, blanco, rojo, tres blancos. Rojo, blanco, rojo, tres blancos. Vamos a entrar, siempre usando la hebra de atrás, hacemos uno, hacemos el segundo, y en el tercero, tomo la blanca, pero termino con la roja. ¿Ok? Para prepararnos a volver a repetir. ¿Ok? Esta va a ser la primera vuelta. Vamos a completarla. ¿Ok? Aquí ya estoy al final de esta vuelta. Fíjese cómo va quedando. Tengo dos puntos blancos. Me falta uno. Entonces, entro por la hebra de atrás, tomo el color blanco y termino con rojo, porque el próximo punto es rojo, ¿ok? Entonces, ya teniendo esta parte lista, paso por el primer punto, por la parte de abajo, tomo la hebra y hacia atrás. Vamos a ajustar, listo. Lista la primera vuelta. Vamos a ver cómo continuamos con la segunda. Entonces me tocaría hacer dos rojos, cuatro blancos. Dos rojos, cuatro blancos. Dos rojos, cuatro blancos. Vamos a hacerlo. Entonces, el primero es rojo. Subo con una cadeneta. Tomo la hebra de atrás. Un punto. En el siguiente, la hebra de atrás. Este sería el segundo rojo. Cambio de hilo. Vamos a tomar el blanco. ¿Dónde está el blanco? Aquí. ¿Ok? Ya tengo los dos rojos y ahora me vienen cuatro blancos. Vamos a poner la hebra hacia atrás para ir perdiendo, ir pasándola la hebra roja cuando vayamos tejiendo. Uno. Dos, tres, este sería el número cuatro y aquí cambio al color blanco. Esta hebra es el inicio, vamos a cortarla de una vez. Ya tengo los cuatro blancos, vamos a hacer los dos rojos. Uno, en el siguiente, tomo la hebra y cambio al blanco. ¿Ok? Y comienzo a hacer el blanco. Aquí se ve que están los dos rojos. Uno. Hacia atrás, tomando una hebra, la hebra de atrás. Dos. Tres. Y en la cuarta, tomo el blanco, pero termino con el rojo. Ahí tengo los cuatro puntos blancos.
Vamos a hacer los dos rojos. Uno. Hacia atrás. Y cambio. Dos. ¿Ok? Entonces, vamos a completar la segunda vuelta. Dos rojos, cuatro blancos. Ok, aquí ya estoy en el último punto. Vamos a tomar la hebra roja. Entro por la parte de abajo del primer punto. Si se les hace difícil, pueden utilizar un crochet más pequeño. Vamos a... Ok, aquí está. Y la paso de esta forma. Ok. Ya tenemos esta vuelta, que sería la número 2, lista. Así va a quedar. Ok, vamos a ver el gráfico ahora. Entonces, esta es la vuelta 1, esta es la vuelta 2. Vamos a la vuelta número 3. Como ven, comenzamos con rojo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 1 blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 1 blanco. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 blanco. Vamos a hacer. Entonces, voy a ajustar. Subo con una cadeneta, tomando la hebra de atrás, y vamos a ir perdiendo al mismo tiempo el hilo blanco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y este que es el 5, ponemos el hilo blanco para sacar las dos hebras. Y hacemos un blanco, que sería tomando las dos hebras y tomando la roja para pasarlas. ¿Ok? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 rojos, 1 blanco. Y repetimos. 1. 2. Tengo que tomar bien las hebras. Aquí está. 2, 3, 4, 4. Tomo la hebra blanca para sacar el número 5. Hacemos el blanco tomando la hebra roja y volvemos a comenzar. ¿Ok? Vamos a hacer esta vuelta. Ok, aquí ya estoy al final. Vamos a hacer el punto blanco sacando la hebra roja. Y ahora volvemos a entrar por la parte de abajo del primer punto. Y ya tengo lista esta vuelta. Vamos a ajustar. Ok, aquí está. Ok, vamos a ver el gráfico nuevamente. Terminamos la número 3 y vamos a comenzar la número 4. Ok, comenzamos con 4 puntos. Luego voy a hacer uno blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 1 blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 1 blanco. 5, 1 blanco.
Cuando vayamos a finalizar esta vuelta, aquí como tengo 4 y son 5 los que tengo que hacer, el último punto que va aquí unido a este va a ser en rojo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Comenzamos con 4 y uno blanco y después 5. Una cadeneta. Uno. Dos. Tres. Este sería el número 4. Vamos a pasar el blanco. Y hacemos 1. Paso la hebra roja. Y de aquí en adelante van a ser 5 y 1 blanco. ¿Ok? 1. 2, 3, 4, 4. Cambio la hebra blanca y sería el número 5. Aquí hago 1 y cambio nuevamente a la roja. ¿Ok? Y repetimos. 1. 2. 3. 4. Cinco. Y uno blanco. Vamos a finalizar esta vuelta. Ok, aquí ya estoy al final, ya hice el punto blanco, me falta hacer este en rojo y unir al inicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver nuevamente el gráfico. Ya terminamos de hacer la número 4. Vamos a comenzar la número 5. Y aquí vamos a hacer 3 y uno blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno blanco. Comenzamos con 3 y al final de esta vuelta vamos a tener 2 más aquí, rojos, para completar los 5. Vamos a hacerlo. Entonces, subo con una cadeneta. Vamos a hacer el primer punto. 1. 2. Y 3. Y aquí cambio al blanco. Y hago 1. 1. Cambio a rojo. Ahora sí van a ser 5.
1, 2, 3, 4, y aquí cambio al color blanco. Ok, ya tengo los 5 rojos, ahora vamos a hacer uno blanco, vamos a cambiar al color rojo y vuelvo a hacer 5. Uno, dos, tres, cuatro, y 5. Vamos a finalizar esta vuelta. Ok, aquí ya finalicé esta vuelta. Comencé con 3 puntos más estos 2 serían los 5. Vamos a soltar la hebra. Paso por la parte de abajo del primer punto. Tomo la hebra y la paso por debajo y ahora voy a ajustar de esta forma. Ok, vamos a ver el gráfico. Esta vuelta que finalizó es la número 5. Vamos a comenzar la número 6. Un blanco, comienzo con blanco, 2 rojos, 4 blancos, 2 rojos, 4 blancos, 2 rojos. ¿Ok? Entonces, aquí está la hebra. Vamos a ajustarla. Voy a pasar el color blanco. Cierro por completo. Okay. Ahora tomo la hebra del punto, vamos a pasar la roja y hago 2 rojos, 1 y en el segundo pongo la blanca, 4 blancos. 1, 2, 3 y en el cuarto paso la hebra roja. Y hago 1, 2 en el segundo. Paso la hebra blanca y hago 1, 2, 3 y 4. Y paso la hebra roja. ¿Ok? Así vamos a continuar con esta que sería la vuelta número 6. Vamos a hacerlo. Ok, aquí como ven ya tengo los 3 puntos blancos. Este es el inicio. Vamos a soltar la hebra. Paso por la parte de abajo. Tomo la hebra. Deslizo. Y ya tengo lista esta vuelta.
Así va quedando. Vamos a ver el gráfico nuevamente. Lista la vuelta número 6. Esta vuelta sería la número 1. ¿Ok? Es igual a esta. Entonces sería rojo, blanco, rojo, tres blancos. Rojo, blanco, rojo, tres blancos. Vamos a hacerlo. Entonces, el primer punto es rojo. Vamos a ajustar. Paso la hebra roja. Cierro completamente el blanco. Ok, vamos a hacer el primer punto. Cambio a blanco. Ajusto, vamos a hacer el segundo, cambio a rojo, vamos a hacer el tercero, cambio blanco y ahora vamos a hacer tres blancos, uno, dos, tres, y en este tercero cambio a rojo. Hacemos el primero, rojo, cambio a blanco, vamos a hacer el blanco, cambio a rojo, hacemos el rojo, cambio a blanco y hacemos tres. Uno, dos y en el tercero cambio a rojo. ¿Ok? Esta vuelta es esta. La primera que hicimos. Así tenemos que seguir trabajando. Entonces, como vieron, son 6 vueltas las que tenemos que repetir. Continuamos trabajando la misma secuencia. Y les voy a mostrar el negro para que vean cuántos grupos vamos a hacer. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Cuando ya tengamos estos 6 listos, entonces les explico cómo vamos a hacer la parte de arriba. Continuamos tejiendo estas vueltas. Ok, como ven ya lo tengo avanzado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el grupo de 6 solamente hice las tres vueltas en color rojo donde tengo los 5 puntos rojos 3 veces. ¿Ok? Estas que están aquí no las vamos a hacer. Entonces, terminamos de trabajar con el crochet 4.5 y comenzamos a trabajar con el crochet número 4. Solamente vamos a utilizar ahora el color rojo. Ok, entonces lo que voy a hacer es perder un poco el color crema cuando vayamos tejiendo. Esta vez vamos a utilizar las dos hebras para hacer las siguientes 6 vueltas en punto bajo. Ok. Continuamos tejiendo y lo vamos a hacer en forma de espiral. Quiere decir que cuando finalice esta vuelta, trabajamos directamente en el primer punto. Aquí vamos a poner una marca. Este es el primero para saber dónde comenzamos. ¿Ok? Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta terminar
esta primera vuelta del borde. Ok, aquí ya terminé la primera vuelta, quito la marca, entramos por el primer punto. Y hacemos este inicio de la segunda vuelta. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar tejiendo hasta tener 6 vueltas listas. Vamos a hacerlo. Ok, aquí ya tengo las 6 vueltas listas. Vamos a cortar el hilo. Este es el inicio de cada vuelta. Vamos a cortar el hilo. Ok, voy a sacar la marca. Y con una aguja vamos a tomar esta. Voy a poner el hilo ok en este. Tenía la marca. Este es el último. Aquí vamos a entrar por el siguiente, por este, dejando pasar uno. Ok, voy a entrar por el último que hice, que es este. Y vamos a ajustar. Ok, así va a quedar. Y ahora perdemos esta hebra por el tejido. Corto la hebra. Okay. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a poner las asas. Si usted no tiene de estas asas listas, las pueden realizar tejidas. En mi canal de YouTube van a ver la lista de reproducción de bolsos. Ahí tengo varios modelos. Incluso en el primer bolso que hay en crochet, les explico hacer una muy parecida a esta. ¿Ok? Entonces vamos a unir esta parte y ya tendríamos listo el bolso. Y así quedó este bolso con las asas puestas. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Si te ha gustado este tutorial, te invito a dar me gusta y a dejarme un comentario. Si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben semanalmente. Gracias por haberme acompañado y recuerda, sigamos tejiendo de corazón.